celtas, el mayor poder es el chamán. El chamán es como el gurú, la persona de más poder. Una de las tradiciones que a mí me llamó mucho la atención fue que para formar parte de esa asociación, los iniciados lo que tenían que hacer era darles, en este caso, pelo, su propio pelo, que ellos cosían o portaban en el traje que se le llama, en este caso se le llama capa, y de esa forma todos los integrantes de esa asociación les daba el poder al chamán. Por lo tanto, se beneficiaban todos de ese poder y toda la sociedad de ese. Vamos a ir para él. ¿Cuándo llegar voy yo? Bajo lo que os he descrito antes de las sociedades secretas y ese tipo de tradiciones, surgió esta pieza expositiva. Lo que hice fue contactar con una serie de mujeres, porque no os he explicado antes, pero dentro de las sociedades secretas existe una que se llama Fambien, que me imagino que se pronunciará un poco en francés, Fambien. Esta sociedad secreta pues hacía lo mismo que cualquier sociedad secreta, lo que pasa que no le dan el poder de hacer magia. No pueden hacer yuyu, las Fenbien. Sin embargo, mis Fenbien pueden hacer magia, y mucha magia. Porque, vamos... Entonces, yo lo que hice bajo esa idea, contacté con una serie de mujeres, haciendo un guiño a Fenbien, a la sociedad secreta femenina. Y les propuse que me mandaran un objeto personal. En un primer momento pensé que me podían dar pelo suyo, para hacer la misma copia, que bueno que tú lo sabes, para hacer una copia de la pieza expositiva que hemos visto antes. Claro, algunas tenían el pelo largo, vale, pero es que otras con el pelo corto pues no me iban a dar. Y además tuve como la sensación que el pelo de, bueno, pues del Camerún no es igual que el pelo nuestro, ¿no? El caucásico. Yo contacté con ellas, muchas dijeron que sí, y de todos esos objetos surgió esta pieza expositiva. Este vestido, esta capa. Todas las historias de estos objetos que encierran, yo no las voy a desvelar. Ni voy a desvelar tampoco el nombre de la gente que me ha dado esos objetos, ni a quién pertenece. ¿Por qué? Porque si yo hubiera hecho eso, hubiera dado más protagonismo a los objetos que al conjunto en sí. O sea, hubiese sido totalmente distinto, pero con las historias que tienen todos los objetos, esto se podía hacer otra exposición perfectamente, porque hay unas historias bastante increíbles. También el vestido o la pieza expositiva hace como de soporte artístico, porque si os dais cuenta, hay algunas fotografías, hay obra de artistas también, y bueno, y algunas cosas muy, muy significativas y simbólicas. Yo con esto, ¿qué quería demostrar? Primero, un paralelismo entre las dos culturas, la cultura de la sociedad secreta Fambien del Camerún con la sociedad secreta pues, que nos ocupa ahora, la europea, la nacional, no sé cómo la queréis llamar, nuestras Fambien. ¿Por qué?
al igual que las sociedades secretas que hemos visto anteriormente, todos los objetos que me dieron a mí, yo creo que tienen, vamos, o haciendo una comparación o una simbología con esa, tienen un poder determinado, individual. Ese poder es la fuerza y la motivación que tienen todas estas mujeres en el sector cultural. Y con eso quería dejarlo muy, muy claro, esa simbología o ese paralelismo. Ellas son las que están dando ahora mismo, las que enriquecen día a día la cultura, las que están trabajando muchísimo, incluso gratis. No es un grupo homogéneo que podamos decir, pues bueno, son de tal edad determinada, hay un target determinado, no es así. Hay mujeres del sector cultural, de cualquier profesión, edad, etc. Eso no es importante. Lo importante es que les está uniendo algo, una motivación. ¿Por qué? ¿Alguien se imagina, yo qué sé, pues un fontanero que de repente empiece a arreglar todas las fuentes de una ciudad así gratis o por vocación? No, ¿verdad? O sea, un economista que, yo qué sé, pues que diga al ayuntamiento, oye, pues te voy a hacer gratis, pues, no sé, unas cuentas determinadas. No, nadie se imagina ese tipo de cosas. Sin embargo, estas mujeres sí. Estas mujeres muchas veces por motivación trabajan gratis, hacen cosas gratis y creo que es el futuro. O sea, no solo porque sean mujeres en sí, sino porque están haciendo un tipo de arte, un tipo de proyecto muy innovador. Y también, por otra parte, quería dar visibilidad también a eso, ya la sociedad secreta, las dos femeninas. ¿Qué más os voy a contar de esto? Yo qué sé. Bueno, no sé cómo me he puesto nerviosa, pues, ya, yo qué sé. Claro.